Hola, buenas tardes. Buenas e increíbles tardes. Creo que nunca había empezado un stream literalmente tan tarde. Pero Amazon, amigos. Amazon tenía la culpa. Yo quería empezar a las 4 o antes, pero a ver. Sincronizado está el audio. Ok. No quiero ponerlo muy fuerte. O sea, ahora no suena muy fuerte el juego, pero es que los juegos de Square Enix suelen sonar súper fuertes, tío. La Kingdom Hearts es una locura, lo que tienes que bajarlo para que se oiga tu voz. Voy a poner a menos 12 dBs. Y listo. Pues a ver, a mí Remake me gustó mucho. Punto. Punto y seguido. Excepto las Nomuradas. Me gustó mucho, punto. Pero las Nomuradas. Las Nomuradas, tío. Veremos si en este juego están. Espero que no, tío. Bueno, espero que no. Espero que no, pero van a estar porque el mismo director. O sea, está Nomura metido en el desarrollo y demás. Pero bueno. Me tengo muchas ganas, tío. O sea. Mira que cuando salió. No estaba como en el mood para jugarlo. O sea, no me lo pillé porque no me apetecía jugarlo. Y ahora que ha pasado un mes y tal. Joder, me ha dado todas las ganas de darle. Así que vamos al lío. Lo he puesto en modo rendimiento. He jugado en Play 5. Obviamente no está en PC este juego, si no, jugaría en PC. Lo he puesto en rendimiento nítido. No sé si será mejor en suave o en nítido. Pero bueno, si vemos que se ve mejor en nítido. Porque metieron un parche para actualizar el tema de los 60 FPS, porque se veía súper borroso. Y en teoría metieron un otro modo extra que soluciona el tema de la borrosidad. Así que veremos. Oye, ¿regalos por datos guardados qué? ¿La saben o no? Ah, vale, es lo de la demo. Ah, yo no jugué la demo. Vamos a ver un resumen del 7 Remake, ¿eh? Para refrescar un poco la historia. Where should I even start? With all that we saw, what we heard, what we felt, this planet of ours, destiny, our part in it. Best to start at the beginning, perhaps. ¿Quién habla? ¿Quién es el narrador de la historia esta, tío? O sea, del resumen. Midgar, the city of Mako, ruled by the Shinra Electric Power Company, who drained the planet of its very essence, the life stream, and processed it for industry. La música de Sephiroth de fondo. Our world was dying, and so few could hear her cries for mercy. Those who could rose up in her defense. Sí, bueno, esto es el comienzo del remake, realmente. The anti-Shinra rebels, Avalanche. Sí, los de Avalancha, que nos que provocaron el atentado en el reactor. To destroy reactor 1. In Sector 8, amidst the aftermath of the attack, Cloud met a flower seller named Aerith. She offered him a yellow blossom. One said to symbolize reunion. And thus was destiny set in motion. With reactor 1 gone, Avalanche set their sights. Hostia, el presidente, ¿no? De Avalancha. Creo que te lo cargabas, ¿no? They were playing right into Shinra's hands. Que lo tirabas por un edificio alto. And in the end, destroyed Sector 7, killing thousands and laying the blame at Avalanche's feet. Es un tema, lo de Avalancha, tío. Avalanche had no time to grieve. Aerith had struck a deal with Shinra, who took her into custody. Son los turcos. With her capture, Shinra's obsession was within reach. Es verdad que era descendiente de los dioses estos antiguos, la Aerith. Was the last of the Setra, the ancient stewards of the planet, and only she could guide them to paradise.
To save her, the team infiltrated the Shinra building, the company's beating heart. El Red 13 este, ¿no? Another prisoner. Llamaba, creo. And assisted them in freeing Aerith. Yet during our flight, we came face to face with a man thought dead. The vaunted war hero, Sephiroth. Before he could be stopped, Cloud's foe fled with the corpse of Genova, the cataclysm from the stars, and the catalyst of our plight. Eventually, we too. Lo de las motitos, es verdad. Hostia. Toward Midgar's edge. Yet Sephiroth once again intervened. Suddenly, deafening screams rent the air. Whispers, the arbiters of fate. Los ecos, ¿cierto? Before their imposing wall, Aerith warned us. This was Destiny's crossroads. Every moment, every action, every step taken, had all been. Sino que los ecos habían como evit. O sea, los ecos, realmente, por lo que yo entendí, y luego vi vídeos, intentaban provocar que todo ocurriera según ocurría en el juego original, en el 7 original. Hasta que llega a este punto y se lía la que se lía, y como que la línea temporal. O sea, es raro porque este. O sea, el 7 Remake no es un remake, sino que es una secuela del 7, básicamente. Eso es lo que eso es lo que se barajaba de teorías en torno al juego. Que no era un remake al uso, sino que era como una secuela. Vaya. Bueno, el nombre Rebirth yo te da a entender que es como un renacimiento de. Literalmente del juego. O sea, que entiendo que va a ser un. Ya se van a distanciar mucho de la historia del 7. Yo no sé, como tampoco he jugado al 7 original. Ni pienso hacerlo. No me gusta el sistema visual y artístico que tenía el 7 original. Me parece feísimo. Pues me quedaré con la historia de estos. Other side of fate, Sephiroth waited, the whispers undulating within him. Cloud brought his blade down upon his rival, sundering destiny. The fight won, and the shackles of destiny broken. We stood before the unknown. Ahí es donde veías al Zack. Que todo el mundo se quedó como flipando porque Zack moría en el Crisis Core. Ese lo jugué. Porque ese lo remaquearon, entre comillas. Porque usaron el sistema de combate de estos. Ya no era por turnos y visualmente era más atractivo. Era un remaster barra remake, porque el remake. O sea, era un remake en el apartado jugable y un remaster en el apartado visual. Pues nada, un resumen bastante claro de lo que ocurrió. Así. O sea, lo que menos recordaba era la parte del final. Pero bueno, el combate con Sephiroth. Lo vences y seguís adelante. Salís de Midgar y ahí empieza este juego. Así que. Comprobar datos guardados. Comprobar. Hombre. Entiendo que no. No, vale. No, porque lo jugué en PC el remake. Los controles de la cámara que pueden rotar con R, normal, ¿no? Altavoz del mando inalámbrico. De hecho, estoy dándole activado, no se oye nada por el mando. Dificultad. Es proporcional. El nivel de los enemigos se ajusta en proporción al propio para que cada combate suponga todo un desafío. ¿Se puede cambiar? Vale, lo puede poner en normal. Si veo que es muy fácil, lo pondré en proporcional. Lo típico. Esto como que parece que el modo difícil.
Fácil, normal y difícil. Bueno, es que más que difícil, es que el difícil se desbloquea cuando te pasas el juego. Igual es como un modo... Es como un modo un poco raro esto, ¿eh? Porque realmente si no hay niveles, porque todos los enemigos son de tu nivel... ¡Qué gracia hay, tío! Es que me tienta jugarlo en proporcional, ¿eh? Y si veo que es muy chungo, lo cambio normal, tío. Prefiero hacer el cambio de más chungo a menos chungo que... Empezar en normal y luego cambiarlo a difícil. Gusta el grado de control directo de los combates. Directo, ¿no? Directo, directo. Mando, tío. Joder. Te metes a ser como un flashback esto, eh. Si no, va. Aparte es lo que ya vimos en el remake. I'm waiting, Cloud. Tiene tantas cosas que son de Nomura, tío. Qué puto Nomura, eh. Puto Nomura, tío. Countless buildings have been leveled, and part of the roof has collapsed. Intensos. The smoke rising from the rubble is reminiscent of a funeral pyre. Of course, this is only the most recent in a series of crises. Multiple reactor bombings, followed by the fall of the Sector 7 plate, culminating in this unprecedented destruction, caused by a massive tornado which swept through Sector 0, 1, and 2. After a briefing with Shinra investigators, Mayor Domino released a statement declaring the tornado to be, quote, weather warfare perpetrated by the infamous insurgent group known as Avalanche. The administration also suspects the involvement of Wutai and has begun investigations into the matter. Los Wutai no eran los del DLC. Yuffie, vaya. Yuffie, ¿no? Yuffie, creo. Las cinemáticas es una pasada, tío, eh. El nivel cinemático de ya del remake, eh. Pero también de este. Son una pasada, tío. Sobre todo los niveles de producción son una locura, tío. Son una barbaridad. Creo que Kingdom Hearts 4 me lo hagáis así, eh, cabrones. No me hagáis un Kingdom Hearts 4 ahora de baratillo. Suena el tema del comienzo del remake. Va a ser como una especie de paralelismo con el inicio del remake. Esto es lo que vimos en el final del remake. Ojalá empezar el juego controlando a Zack. Ojalá, eh. ¿Cómo se va a llamar el tercer juego? Porque si se llama remake el primero, ¿revierte el segundo? Of course, this is only the most recent in a series of crises. Multiple reactor bombings, followed by the fall of the fall of the Sector 7 plate. Boy, that tornado really did a number on the city. I thought another reactor blew up. Which must have been caused by the tornado. Man, when it rains, it pours. As you can see. Ah, over there. Amidst the wreckage of the expressway, search and rescue operations are already in progress. We still have one suspect. Ex-soldier, armed with a buster, sir. Highly dangerous. I repeat. The fugitive is an ex-soldier, armed with a buster sword. A ver, aquí me tiene que explicar qué coño hacemos controlando a Zack.
O sea. The rescue team has pulled people from the rubble. Momento, momento. ¿Representa que Zack ayuda a Cloud? O sea, este Cloud que vemos ahora aquí es el Cloud que termina el combate. Pues claro, cuando acabas el combate en el remake, estás con todos tus panas ahí caminando por la pradera. Y que están como todos heridos y tal. No, mira, luego el rector F. Excuse me. Could you look after my friend? Just for a bit. Too much Mako. But he'll be fine. Hey! Son clavados, lo que uno tiene el pelo negro y otro que tiene el pelo rubio, tío. Son clavados. A ver, voy a probar los dos modos de rendimiento. Ahora que estamos en... Ah, no puedo tocar nada. Modo fotográfico. No, pero yo quiero tocar cosas, tío. O no me deja porque estamos en el tutorial. A ver, se ve bien, se ve muy bien. Como que he escogido el modo correcto. No me esperaba para nada que el juego empezara ya controlando a Zack, tío. O sea, me esperaba que dejarían la duda de Zack para mucho más adelante en el juego. O sea, como la... Lo que todo el mundo se quedó flipando de... ¿Qué cojones hace Zack aquí? Lo dejarían como para más adelante. No tengo mapa ni nada, Estoy a ciegas, Estoy a puto ciegas, tío. No puedo ni atacar. Supongo que tienes que esperarte a que te enseñen cosas. O sea, no tengo. O sea, ahora mismo solo puedo usar el joystick analógico para moverme. Únicamente eso. Girar la cámara. Eso es lo único que puedo hacer. Ahora estás como en el edificio. La zona de los hechos, ¿no? Básicamente. Hostias. Este es el que nos cargamos en la base. Uno de estos, ¿no? Nos cargamos en la base de al principio del juego, vaya, el primer boss. El primer boss. A pegarse. Vale, atacar. Vale, para fijar los enemigos. Ataque cargado. No tengo ni vida ni nada, O sea, soy inmortal. Ahora mismo. Yeah.
acaba de morir gente ahora mismo. Son de papel, lo hay. Ahí mismo. O sea, hay algo que no me cuadra aquí, tío. ¿Por qué están? ¿Por qué están? O sea, ¿por qué ha ocurrido algo que no vimos al final del juego, tío? Están todos heridos, tío. Where's the ancient? Heads are gonna roll if we don't find them. Just shut the hell up and search. Sí, eso, llénala de barro. Buena idea. Te van a hacer la típica, la clásica de lo estaba soñando a alguien, o en otra realidad, y de repente pasas al... All right, then. Seeing as we've got the time, wanna tell the rest of us about you and your buddy Sephiroth? Sure. If Tifa doesn't mind. Me? Yeah, no problem. It's cool. Alrededor de Nibelheim hace 5 años. Was 16 at the time. Hey. There was hardly any work for soldiers back then, and what little there was boring as hell. My heart wasn't in it. Then, out of nowhere, the job of a lifetime came. A mission with Sephiroth. I couldn't believe my luck. Mira, déjame controlar a Sephiroth, por favor. Ya. Goti. Sephiroth el héroe. It's really coming down, huh? Hey man, feeling any better? I'm good. Sure don't look it. Wish I could help, but never been motion sick. Sorry, man. Ready to do this? Yeah, you bet. At some point, because if it's another one of those Tarks gigs, you can let me off right here. Really? Finally make first, and what do? Call a ceasefire with Wutai, stealing my shot at glory. I didn't join soldier to be an errand boy. I joined up so I could be a hero, like you. Well, our mission is to survey a rundown reactor. Another one of those Turks gigs. Fine. Job's a job, I guess. Where is it? Nibelheim. Nibelheim? That's where I grew up. Got some fiends at our 12! El Sephiroth, por lo que entiendo, es como una persona que se puede ir teletransportando donde se haya cagado la polla.
Porque tiene esta capacidad, este poder. ¡Hostias! Qué guapo diseño, ¿no? De estos bichos. You take one, I'll take the other. A Sephiroth, ¿eh? ¿Cómo se la saben? La gente llorando en este momento, tú. Este puto llorando, ¿sabes? Yo no tengo este componente de nostalgia. Pero me imagino tenerla y joder. La verdad. Es que cabrones. He was in a different league from the rest of us. No, no. Está fuerte, sí. No me lo digas dos veces. Calm, en la actualidad. Nibelheim. El Barret. That's where they built the first reactor. El Barret es un personaje de Gears of War, ¿eh? Yeah. It all started in the fall. Something was wrong with the reactor, and the whole village was up in arms. Talk of strange new monsters on the... ¿Ves? Pero, tío, aquí están todos aquí en su puta movida. Es decir, lo que hemos visto con Zack, entiendo que es la otra realidad. Es lo que estoy entendiendo. Sin tener mucha más información de momento. Como que es la otra realidad. En la que perdieron, salieron heridos y todo el rollo, y Zack ayuda a quien puede. Only made things worse. People were scared, desperate. The villagers tried to take care of the monsters themselves, but it was no good. Ended up calling Shinra. O sea, básicamente confirman lo que se venía diciendo, que hay varias realidades. So the company said, vaya, vaya varios universos. Yes, they had. Nibelheim, por la tarde. Qué bonito, ¿no? Un pueblo así rural. Home, sweet home, right? Tell me, how does it feel? I have no home, so I wouldn't know. You still got parents though, right? A mother named Genova. She died shortly after I was born. My father... Whoa there! Genova? Like from the Shinra building? Yeah. Don't worry. I'm getting to that. ¿Cómo se ríe? Why am I talking about this? Come on. Let's go. Hope I didn't keep you waiting. I'm Xander, the mayor here. I wanted to greet you myself, to welcome you to our humble little town. Please, if you'll follow me. Consider yourself off duty till sundown. Menú principal, pulsa para acceder al menú principal. Vale, ahora ya podré acceder a todo lo que quería. Desde dicho menú podrás, por ejemplo, consultar los atributos de los personajes y los objetos en tu haber y cambiar tu equipamiento y materias. La configuración del juego se puede modificar desde la opción sistema justo en el menú principal. Ok. Pulsa el círculo para hacer una voltereta hacia adelante, saltar o realizar cualquier otra maniobra de desplazamiento que se ajuste al entorno. Vale, ok. Ok, ok. Círculo. No, déjame irme por allá. No. Hola, buenas tardes. Espera, quiero ver. ¿A qué puedo? Mundo fotográfico. ¿Eh?
ajustes. A ver el suave, ¿cómo se ve? A ver. El suave sí que lo noto más borroso, ¿eh? Tal vez. A ver, voy a volver a cambiar. Ajustes. Nítido. Hay diferencia, ¿eh? Entre ambos. Joder. How's it going over there? You done yet? Just a bit more. ¿Puedo atacar? No. Yo, decisión equivocada. ¿Cuándo de una vez vamos a dejar en los videojuegos de... Si te giras para irte para otro lado, te pone decisión equivocada? ¿Cuándo, por favor? ¿Cuándo se va a superar esto, tío? Don't blame you for getting the hell out of here. Es decir, estamos en 2024. ¿Cuál deberíamos ya un poco adorar todos? Buah, me lo voy a tomar con una calma, tío. Uf, este juego me lo voy a tomar con una calma. Que no es ni medio normal, ¿eh? Además, con la cantidad de historia, de lore, de cosas que van a ir sucediendo, wow, va a ser como una serie de estas de 5 o 6 temporadas. Lo voy a tomar como, vamos, una calma. ¿No hay ni un solo cofre? ¿En serio? Y puedes hacer a cualquier lado tampoco, ¿no? A ver, tampoco creo que te pongan muchos cofres ni nada por aquí, pero bueno. ¿Tengo alguna materia, por cierto? ¿O algún equipamiento? ¡Cloud! ¡Espada mortal! Ah, no puedo ver el equipamiento de Cloud. ¿Qué tengo? Curación, giro y gélido. Vale. Para que puedes hacer como sinergias y cosas así. Veas cómo hacer sinergias y demás con las materias. Un poco un sistema como el de Kingdom Hearts, sobre todo el Kingdom Hearts Birth by Sleep, con el tema de los comandos. Me recuerda bastante a ese sistema. ¡Cofre! Me meto una unipoción. Ok. Objetos que tengo, vale. Tengo 11 unipociones y 5 éteres. Hostias. No veas tú. Don't you worry. Please remain in town. Vale, puedo ir por ahí o puedo ir por ahí. Voy a ir por aquí. Encontramos. Necesito. Omnipoción. Estoy muy chetao. Imagino que va a ser únicamente de este flashback, entre comillas. Porque tengo casi 4000 de vida. Lleno de ítems, de materias y tal. Mata casero. Tía, apetece metérselo por el culo, más que comérselo. Silly boy, you should have let us know you'd be paying us a visit. Sabor te ha traído recuerdos de tu infancia. Cloud, you still got room to grow, you know. You remember these pork sandwiches? ¿Te puedes comer, tío? They're exactly like the ones Mrs. Tyler used to make. ¿Tú te puedes llegar a comer? You must have taken them as snacks on a playdate before. Wait, did you go on any playdates? Se da el estómago. No. No me dejas más. Sí. Vas a vomitar al final, ¿eh? Comí 3 bocadillos estos. Tres bocadillos estos, tú. Será mejor saltarse la cena. Otro. Tenéis ningún trofeo, tío. Estaría guapo que sea como un trofeo. Soy yo. No seas dragón o algo así.
O el dragón de Midgar. Vale, supongo que tengo que ir meterme aquí, ¿no? Espérate, antes de nada. Voy a ver. Todo lo que hay por aquí. Ah, no, puedo ir por muchos sitios. O sea, puedo meterme aquí tranquilamente, ¿no? ¡Ah! Me estoy llevando por aquí. Vale. Usa para ver el mapa y comprobar en él los diversos objetivos de tu aventura. Ok. Hotel Nidhogg. A soldier. And you are? Rashard Sangan. A humble traveler of the world. And teacher of martial arts to the youth. Well toned, but lacking mass. You need to bulk up. Who asked you? You could learn a lot from me. Pass. Don't be shy. I have many pupils your age. At last count, 100? 128 discípulos, tú. In fact, one of them's from this very village. Perhaps you know her. Tifa. Sure. A real talent, that one. She'll go far. Yeah, right. Yeah, right? Got anything to say for yourself? I didn't know. A ver, sí que se nota que Tifa usa bastante los puños y tal, las patadas y... Como que lo ha aprendido de... Él. Ah, hello there. All our rooms are reserved for you Shinra boys, so take... You'll find them just up... No. Cloud? My, my. Get a load of you. And traveling with the Sephiroth now? Okay. Traveling with the Sephiroth now? Okay. I'd be interested to see how one of Shinra's finest fight. Should you need my help, just okay. Say the word. Por aquí hay alguna cosita interesante. Me gusta cómo se posiciona la cámara, rollo. Cuando estás en interiores, como que se acerca mucho a Cloud. Y cuando estás en exteriores, como que se aleja un montón. Cámara dinámica. Básicamente. Algún cofre debe haber, ¿no? No me jodas. No hay nada. Bueno, para afuera. Me gusta buen hotel, con una habitación. Goodness, is that you, Cloud? You wouldn't have lasted a day. Who was it that... Ah, vale, es como que tienes varios objetivos, ¿no? De hecho, en el menú es. En el menú. Vale, sí. Vetro de agua y. ¿Qué más? Explora la aldea, vale. General. So, how did it feel being back up there? I don't know. Nostalgic, I guess. After 2 years away and all that. Uh-huh. Cloud es Sora, pero con un poco más de edad, literalmente. Se comporta igual que Sora, tío. Vale, pues para abajo. Tenemos por aquí. Mira, podemos entrar. Es que podemos entrar a cualquier lado, Bastante loco esto,
Then I stopped by my mom. Ah, vale. Not that it matters. No, todos. Sure it does. I know I want to hear what happened. Me too. Yeah. Go on. Vaya, o sea, hasta la había todo el juego. De hecho, si le doy a jugar, espérate. Segundo. Supongo que se ha autoguardado. Creo que sí, vaya. Entonces, lo que pasó en tu casa, qué remedio. Cuenta. Quiero saberlo. Si le dices que no hay nada que contar, ¿no entra? My dad died when I was a kid. So after I left for Midgar, she was on her own. It was the first time we'd seen each other in 2 years. First time. And last. I'll be right there. Cloud, is that you? Hey. Welcome home. Come in. Let me get a good look at you. My. So that's what they've got you wearing, huh? Realmente es de su edad. Tiene su misma edad. I've never been so proud. The man you've become. Women must be hounding you day and night. Not really. You know, there's all kinds of temptations in the big city. I'd feel a lot better if I knew you'd found a good girl. One who'd make sure you didn't get into trouble. I can take care of myself. An older, more mature girl. I could keep you on the straight and narrow. And tell you when you're being a silly goose. That's the perfect type for you, I'd say. They are feeding you properly, aren't they? Oh, Cloud. But you know, Cloud. Wouldn't you agree, Cloud? You're my son. Of course, I'll always be. Okay, that's enough. Vale, no puedes explorar la casa por dentro. No, Es en nuestro cuando termines de explorar. Ok. You went to my place? Voy a fogarte, ¿no? Te imaginas, dices así. Fui a ver si estabas para fogarte. You might be there. Wait a second. You two were neighbors? We were, but it's not like we hung out that much. We had our reasons. Our reasons, huh? Bet most of them had to do with you. Remember my cat? Her name was Fluffy, I think. Yeah. She was always disappearing. And that day was no different. Bonita, ¿eh? Buen nombre. Oh, cofre. A mí te digo, lo que vaya a conseguir aquí. Dudo que me valga. Dudo que me. Luego se me guarde fuera de esto. Pero bueno. You went into my room? I did. You went through my stuff? Ya está en el armario, sí. I know I shouldn't have. Empieza a ser ya más 18, ¿eh? Cloud, you asshole. Te toco con el piano para aprender a tocar las piezas cuyas partituras tengas en tu inventario. Did you actually play it? Pero no tengo nada, ¿no? Sí, tengo algo en el inventario. Es un minijuego como el de The Last of Us 2 de la guitarra. Tonos, semitonos, pero bueno. Está bastante currado, fuera coñas.
Está bastante currado. Vale, pues nada. Tampoco tengo ninguna partitura para tocar. Así que... You could have just left it alone, you know. What were you even thinking? Yeah, don't quit your day job. Vale, aquí. Ah, mira, aquí puedo entrar ya. Tiene como un tumulto de gente. Ayuntamiento. Do our village proud. O sea, el alcalde. Make sure you're good and rested. Estoy tirando todas sillas al suelo, tío, pero bueno. ¿Me van a arrestar? Just crazy to think that Sephiroth's at the inn. I tried to sneak a shot of him, but my hands were shaking. Van a puto arrestar, tío. We'll make sure the survey team gets a heaping helping of our best. Me gusta que no pueda sacar el arma, eh. Es bastante gracia que no pueda sacar el arma aquí. I don't think I've ever seen the town this excited about anything before. Why, I almost didn't recognize you in that uniform with you. Finally. They wanna join us for some Zonga size? Ever since we heard a survey team was coming. Otro lleno de gatos, una colina de gatos. Vénganse. Os acojo. Oh, you're off duty. You worked out with everyone? Just for a bit. Could you keep up? Supongo que... Supongo aquí no podré entrar. Ah, no podré subir por aquí. Por aquí. Me dirán, vuelve al hostal. Así es. Vámonos de aquí. Vamos al hostal. Para que todo el mundo quería mucho a Sephiroth. The signs were there. From the moment we arrived, Sephiroth just wasn't himself. What are you looking at? Veremos cómo el cambio suyo de ser super querido a this landscape. Odiado. I could swear I've seen it before. You okay? Big day tomorrow. We'll be leaving bright and early. You should get some rest. All right, will do. Night. I tried, but I couldn't get to sleep that night. Was too excited, too nervous. Was pretty much the same for me. Why? Yeah, I was surprised too. You know what happened the last time she went up there. That was years ago, Brian. She's old enough to make her own decisions now. We leave once our guide arrives. Yes, sir. Brian! Sephiroth, sir. I must insist that I take you up the mountain. My daughter isn't... Dad! Tifa. You can still back out. You don't have to do this. I'm going and that's that. There'll be two soldiers with me. I'll be fine. Pumpkin! Good morning, sir. I'll be your guide for the day. Tifa? You're our guide? I sure am. You can ask anyone around here. I'm the best there is. You could get hurt. Not
If you remember to do your job, she won't. Come on. For a posterity, sir? Porque es la cámara L. Se la tiras a la cara. You talk to him? Please, Sephiroth. It'd mean a lot to us. It's just one photo. Come on. Where's the harm in that? There? Thanks. Say cheese! Sounds like you were having a good time. One more! Yeah, I guess we were. Later. For a while. The reactor was halfway up Mount Nebel. I was looking forward to breathing that crisp, clean mountain air again. Puedes ponerte a correr de las siguientes dos formas. Mantiene el pulsador L2 mientras te desplazas o bien pulsando L3 una vez para correr automáticamente hasta la siguiente vez que te detengas, ¿vale? Estás corriendo, superarás automáticamente obstáculos presentes en el recorrido mediante saltos, volteretas y otros tipos de acrobacias. Has acabado para atacar con el arma equipada, atacar las cajas de Shinra que veas a lo largo de tu viaje para romperlas. En teoría encontrarás objetos útiles para tu aventura, como por ejemplo pociones, que puedes usar para recuperar vitalidad o esquilas de Mako que te vuelven PM. Ten en cuenta que no podrás realizar ataques en ciertas ubicaciones del mapa. Ok. Prefiero usar R2, la verdad, para correr. La verdad. Vale, parece que no me puedo desplazar donde yo quiera, ¿eh? O sea, ¿se voy para allá? Creo que me saldrá el típico marcador de... Aparte, voy muy lento, sí, sí. Voy todo lento. ¡Hombre, Nomura! Un grande Nomura. Un mito. You probably already know this, but our reactor's the first of its kind. It really put Mount Nebel on the map. I've seen a few reactors in my time, but none with such a breathtaking view. Who could tire of it? Everyone, eventually. Man, I wish I could go on trips all over the world like you guys. Trips? I think you mean... ¡Eres feito el juego, eh! ¡Joder! Sure, no fun at all. Se ve mal el puto juego. That's so cool. Everything okay? Not going too fast for you, am I? Of course not. We're just trying to pace ourselves, is all. But I thought you guys were in a hurry. Even so, no me dejas ni correr medio metro. I'm not even close to burned out. Not with all the training I've had. Guess you really are the best there is. Me gusta mucho la presentación del juego, con los créditos ahí, la música y todo, ¿eh? O sea, como una cinemática en movimiento, básicamente. A mí que me gusta mucho el tema bandas sonoras en general, en los juegos, en series, pelis, tal. Disfruté mucho de la banda sonora del remake. Y este juego tiene pinta que va a estar a ese nivel, eh. Va a estar a ese nivel, tío. ¡Hostia! Un bichejo. Como una mariposa, lagarto, raro, ¿no? What do you think? I think I got this. Then they're all yours. Copy that. A veces el combate, Cloud. Pulsa cuadrado para que Cloud ataque a los enemigos con su espada. A continuación se detallan las variantes del ataque básico. Pulsa cuadrado para asestar un golpe que alcance a varios enemigos cercanos, ¿vale? Pulsa cuadrado para esquivar un ataque para asestar un golpe de largo alcance, ¿vale? Pulsa cuadrado para esquivar un ataque para embestir, ¿vale? Ok. Ah, de momento no puedo cambiar de... Que por cierto...
Ah, no puedo. Vale, no, no puedo. No puedo tirar. Teniendo cera. Ah, buen logro, la verdad. Buen logro. Creo que ha sido el trofeo más difícil que me ha tocado enfrentarme. I guess not. You leave it all to me, huh? Don't mind if I do. Aparte me gusta que te presenten las mecánicas un poco de forma escalonada, porque tiene pinta que el combate va a ser muy profundo. Entonces, te lo ponen todo de golpe, pues no te enteras de nada, ¿sabes? Enemigos alertados. Acércate a un enemigo, lo alertará de tu presencia, vale. Lo que indica que un enemigo con una barra que vaya dándose progresivamente. Cuando se llene por completo, el enemigo pasará a la ofensiva. Vas a anticiparte atacando primero con cuadrado, realizando un ataque preventivo que rellena un poco la barra de BTC al comienzo del combate. También puedes dejar, alejarte para reducir el nivel de alerta y evitar el combate. Vale. Ok. Como en los Yakuza, ¿no? Te puedes alejar. Bueno, en el Yakuza. Bueno, es que en el Yakuza es distinto. Las barras de BTC compuesta de dos segmentos se va llenando en combates con el paso del tiempo a medida que atacas con cuadrado. Vale. Cuando rellenes al menos un segmento de la barra BTC, puedes emplearlo para utilizar una de las acciones de BTC disponibles. Como lanzar una habilidad, lanzar un hechizo o usar un objeto. Pues aquí es para realizar una acción que deseas ejecutar. Vale. Ok. Hace mucho daño al objetivo con un devastador golpe de espada. Su potencia aumenta al ejecutarlo en el aire. Tres golpes a enemigos a su alrededor, cuya potencia aumenta en cada golpe que acierte. Primero en el aire. Viste al enemigo con un violento golpe. Llena mucho la barra de vulnerabilidad del objetivo. Pues. Ahí está, esto. Let's finish this. Vale. See ya. Claro, estos enemigos, por ejemplo, pues son los primeros. La barra de vulnerabilidad es. Vamos. Es una locura lo que les sube. Vale, quiero ver el tema de la dificultad. Lo tengo puesto en. Vale, en proporcional. Ok. Vale. De momento lo mantendremos así. A ver, somos nivel 40, ¿eh? Es lo que digo, que empiezas el juego en dos super OP. Porque estás en un momento de flashback, tal. Pero vamos, empezarás el juego siendo nivel 1. Cuando acabes este segmento inicial. ¿Es eso Marco? ¡Wow! Esos son voladores. Me vendrá bien la habilidad, las habilidades estas que son para enemigos voladores. A pegarse. Puedes esquivar un ataque al enemigo con círculo o ponerte en guardia con R1 para defenderte. Si lo que es ataque con éxito, se reducirá el daño recibido y se llenará un poco la barra de BTC. Además, si le haces una guardia crítica, poniéndote en guardia justo antes de sufrir un ataque, puedes subir a cero el daño recibido. ¡Hostias! Básicamente es un parry, ¿no? Hablaríamos de un parry. Esa es. Porque los otros están ahí mirando, ¿sabes? O sea, tienes a Sephiroth, tienes a Tifa y están mirando. Que lo entiendo a nivel de tutorial, pero me hace gracia. Excepto gracia, ¿no? Vale. Hola, buenas tardes. O sea, tienes para fijar tu objetivo, vuelve a pulsarlo para desmarcarlo. Vale. All yours. Ok. Para esquivar, vale, con el círculo.
It's on now. You're done. Bueno, contra esto es que tampoco hace falta usar muchas habilidades. Realmente. Tengo algún hechizo. Tengo piro, ¿eh? ¿Verdad? ¿No podías fijarlos o algo así? Tenía que sonar que los podías como. Bueno, fijar, perdón. Como estudiar. Para ver qué debilidades tenía cada enemigo y tal. Joder, colega. Voy a usar el piro, Vamos por culo. Bastante daño. Pero por cómo son, yo creo que el piro se hace más daño que el hielo. O sea, como dragones. Bueno, dragones. Ser como bichos de. No son plantas, porque no son plantas, pero. Van a ser bichos como de carne. Aunque el fuego les haga más daño, tío. Voy a curarme. Omnipoción, no tengo nadie en mi equipo. O sea, ultra poción. Ha curado bastante, ¿eh? No sé qué hubiese hecho sin la ultra poción, la verdad. Mediamente. Es una cura. Tengo los límites, ¿eh? Corte cruzado. Venga. Me encanta que un logro sea usar los límites. Ay, Dios mío. ¿Shall we pick up the pace? Not unless we absolutely have to. Our guide might not be so lucky next time. Que por cierto, no sé si tapó algo de la del hood. Ahora miraré a ver. I'll be careful. Creo que tapó algo del hood. You'd better. Cool. See you at the reactor. Las materias se pueden engastar en las ranuras de sus armas y protecciones. Prueba ahora en gastar la materia que Cloud ha recibido para la misión en la opción. Vale. Ok. Sí. Por el tutorial. Ahora puedes engastar materias en las armas y equipamiento de protección en el grupo. Para aprender cómo vamos a engastar una materia de análisis. Está mediante la opción equipamiento y materias del menú principal. Selecciónala ahora. Vamos a engastar una materia en la protección de Cloud. Selecciona su nombre en la lista. Usa triángulo para comenzar el engaste de materias. Vale. Las runas que aparecen en la parte superior pertenecen a la arma y las de la parte inferior a la protección. Selecciona una runa vacía y pulsa X. A continuación, elige la materia deseada en la lista. En esta ocasión vamos a seleccionar la materia de. Ah, mira, lo que decía de análisis. Para analizar a los enemigos y saber qué puntos débiles tienen y demás. Una vez engastadas, algunas baterías permiten usar hechizos y habilidades nuevas, mientras que otras aumentan los atributos. Prueba en gastar toda clase de materias para encontrar las combinaciones que más se ajustan a tu estilo de juego. Ok. Materias engastadas en equipamiento acumulan puntos de habilidad, PH, y suben de nivel. Estas subidas contribuyen a la mejora de sus efectos, como puedes ver en el ejemplo a continuación. Niveles de una materia ígnea. 1 permite usar el hechizo piro, vale. 2, piro plus. Y 3, piro plus plus. Perfecto. Está por minimapa, tío. Espérate, voy a ponerme un poco más abajo. No quiero tapar nada, tío. Tapo aquí el minimapa. Y ahí. Pero ahí está de puta madre, ¿no? A ver si no se ha desincronizado el sonido, porque a veces ocurre. Uy. Tengo un pelín, ¿eh? ¿O no?
O sea, para quitarme rollos mentales, voy a volverlo a poner. Voy a volverlo a configurar. Vale. Y me ahorro problemas. Problemas varios. Vale. Vamos para allá. Mira, puedo analizar. Clota te dan tres estilos de lucha diferentes al pulsar triángulo. Normalmente emplea el modo sagaz, combina tácticas ofensivas y defensivas. Pero puedes cambiar al modo ofensivo y sacrificar algo de movilidad a cambio de una mayor potencial de ataque. Vale. Modo ofensivo hace que Cloud se desplace más lentamente, pero a cambio su ataque básico asociado al cuadrado se convierte en un ataque fuerte. De este modo, cuando Cloud usa la guardia contra un golpe cuerpo a cuerpo, ejecuta un contraataque. Sin embargo, no puede bloquear los ataques a distancia ni los hechizos. Si esquiva, pasa automáticamente al modo sagaz. Combina los dos modos de forma eficaz para lograr la victoria en los combates. Wow. Dios. Está fuerte, ¿eh? Está bastante fuerte, la verdad. Joder. Ya ves. Me da una barbaridad, eh. Ahora te lo hacen para que lo pruebes un poco. Pero, joder. Está bastante broken, tío. Creo que la cámara igual la pongo al lado izquierdo, tío. Porque también tapo cosas aquí. Tapo lo que me están dando y tal. Y quiero ver en combate cómo es el HUD en combate. Entonces ahí ya lo cambio. Bring it on. Sí, en combate. Bueno, me hace mucho más la. Bueno, claro, pero es que en combate también tapo. Vale, no, lo dejaré donde está. Porque tapo los enemigos. Bueno, no tapo los enemigos, no. Ah, pero espérate. Voy a poner al lado. Al lado izquierdo. A ver. Lo voy a poner. Yo creo que ahí. Ahí mucho mejor. Espera, que tampoco. Ahí. Ahí bastante mejor. De momento lo dejamos así. Rodísimo, ¿eh? No está roto el Cloud así, ¿sabes? Joder. ¿Tengo cura? Voy a curarme. Tengo una. La cura cura más que las pociones, ¿eh? Definitivamente. Me voy a acostumbrar a hacer lo del bloqueo. Me cuesta mucho hacerlo del bloqueo, tío. Voy a subir por aquí. Ya ves. Es que con esto de poder subir a cualquier lado, tío, puedes saltar cualquier. A ver, el mapa también te pone un poco los límites, eh. También es verdad que el mapa, como que las zonas blancas no se pueden explorar. Pero ahí tienes un poco el. La trampa. Ahí tienes un poco la trampa, vaya. Pociones mixtas. ¿Por qué son mixtas? La poción mixta. ¿Es porque te cura los PM? Voy a probarla. Así te cura los PMs y la vida un poco. Okay. Okay. Vale. Yeah.
encanta que tengan muchas ultra pociones y aún así me sigan dando. Batería, ¿no? Batería eólica. A ver. Batería gélida. Si la gasto con la eólica. Ah, vale, pero no puedo, ¿no? Batería de colección, materia ígnea. ¿Y si linkeo? Ah, bueno, que están linkeadas las dos. Vale. Ahora puedo usar el hechizo de aero, vaya. Otro camino, pero bueno. ¿Habéis hecho dar una vuelta? Ana. It's a dead end. Rockslide took out the bridge a while ago. Come on back, okay? Okay. Fíjate los puntos marcados en el icono para realizar interacciones. Vale. Ok. Me gusta mucho el modo tutorial lo que está haciendo esto, ¿eh? Porque es como muy cosificado. En un JRPG, tío. Se agradece. This way. Gotta make a detour through a Shinra facility. To think I almost made you our guide. Good thing I reconsidered. Otherwise, you'd have led us straight off a cliff. Lead on. Yes. No me dejo nada, ¿no? No. ¿Que arriba hay algo? No, no. Voy a subir. Es una medición de Mako. Planta 1. Lo que da P1 es planta 1, vaya. ¿Materia? Materia de hielo. Materia de nivel extra. A ver. Aumenta en 1 el nivel de la materia vinculada. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Pues voy a subir. Voy a poner esta aquí. Materia ígnea sube de nivel, ¿eh? Hostia. O sea, tengo Piro Plus ahora. Sí, señor. La música es incalificable, tío. Escapa cualquier nota posible. Mi poción. Ok. Va a haber un combate, ¿no? Uy, estoy viendo ahí como un bicho moviéndose. Es una excavadora, ¿no? Algo así. Tritonero. Steady. O sea, pero no le hago ni mierdas, ¿eh? ¿Puedo analizar? ¿Cómo analizaba, tío? ¿Puedo analizar a la... al maneste? A ver en qué. Ah, mira, vale, vale. Ahí está. Tienes que pararle el ataque primero. Duro, eh. Hacerle el piro. Joder.
No, un logro, ¿no? Tocar el punto débil. Ah, es el punto débil. O sea, quiero hacerlo de... Mira, análisis aquí. Aquí. Monstruo humanoide que vive en el monte Nivel. Se ha estado avistando desde que el tractor de Mako empezó a fallar y blande con orgullo un brazo retráctil acoplado a una bola de demolición. Hace suficiente daño para causarle fatiga. Los ataques frontales con el cuerpo son ineficaces mientras blanda su brazo retráctil. Debilidad piro. Resistencia media 50%, resistencia alta 75%. Vale, eso tiene debilidad. Vaya. Vale. Ok. Que enemigo más divertido, tío. Más que hacerle como contraataques todo el rato para bajarle la vida. O piro en este caso. Guay. Vale, ¿puedo ir por aquí? Hay algo por aquí. Interesante. Cofre. Te digo, a mí la fórmula jugable del remake, o sea, me encantó. Cero pegas, al combate y a la forma de jugar del remake. Me pareció una barbaridad. Me encantó. Donde tuve más cosas con el remake fue con la historia. Y con ciertas japonesadas y todo el rollo. O sea que igual aquí es como que me sorprende. O sea, en ese sentido, igual acepto más al estar ya como prevenido de cómo fue el uno el primero en tono y tal. Como que ya no me voy a sorprender tanto en ese sentido. Espero. Pues está lleno de Mako, eh. Omnipoción, ultrapoción. Vale, esto lo puedes mover, ¿verdad? Espérate, quiero ver. Falta el código. Vale. Hostias, y esta. ¿Cómo es? Esta luz. Por luz, sí, como una luz morada. Ah, tiene como un. Vale, tiene como un. Tiene como un cable, ¿no? Y el cable para encontrar el aspirador de Mako y filtrar el aire. Ah, pero es esto, ¿no? Es el aspirador de. Ah, vale, porque tengo que acercarlo. Vale, tengo que acercarlo para el máximo, ¿no? Rollo. Ok. O tener que acercarlo. Ah, no. Acercarlo al cable no tiene ningún sentido. Ahí. Espera. Esa. Ah, vale, es que los de esto de Mako son estos que están aquí como. Papolas verdes. Tienes que purificar. Vale. Aparcado. Pico sur, cerca de la cima. Vale, que puedo meterme, ok. Otra poción, vale. Uy, aquí. Digo, aquí igual hay. ¿No? Estos recovecos, tío, podría meterte cofres. La verdad. Tengo que. He dicho que iba a correr con el R2 y estoy corriendo más con el L3, tío. Es más cómodo que con el R2. Cola de Fénix. ¿Para qué servían las colas de Fénix, tío? Revive un objetivo que se encuentra fuera de combate. Ah, vale, lo de revivir. Tengo 7 colas de Fénix. Joder, tío. Tela. Tela, tío.
Come on. Ahora que llegar hasta ahí, ¿no? Básicamente. Hoy estaremos hasta las 9. Hoy hasta las 9. Directo más cortito, pero bueno. También ha sido porque Amazon ha entregado el paquete cuando ha querido. Y mañana igual también es cortito, ¿eh? Mañana será más cortito, yo creo, también. Igual no tan corto como el de hoy, pero más cortito será. Y domingo... domingo sí que haré. Y la semana que viene ya no haré por... ya no haré directo... el fin de semana porque ya trabajaré. Pero este es el último que voy a poder hacer stream el fin de semana. Then let me go first. Hey, I'm the guide here. Verás cómo se rompa el puente. Verás cómo se rompa el puente, no. Nos quedemos aquí el culo al aire. ¿Se han muerto todos? ¿Solo habéis sobrevivido vosotros? Nota del Gunzra, 2 horas después. Joder, se han muerto todos, tú, abogados. Exacto. He's in Fate's hands now. Do you know the way? Yeah. Following the river should get us back to the village. We're not going to the village. Can you get us to the reactor? Sorry, I don't think I can. I see. Well, we certainly can't send you back alone. You'll be safer with us. Okay. I'll be joining you up front this time. What? For your performance review. You kidding me? Good luck. Vale, ahora aprenderás a jugar en grupo. La verdad es que has combatido solo bastante tiempo, ¿eh? O sea, en el sentido de que... si no, lo de la escalada. Que el tutorial de pelar tú solo ha sido bastante extenso. Todo este tiempo hemos peleado solos. O sea, el debate de la pintura amarilla, ¿eh? Pues claro que va a haber pintura amarilla. ¿Qué quieres? ¿Probar por todos los putos... por las putas rocas a ver cuál sirve para subir? Es que yo, tío, de verdad, ¿eh? A veces pienso que la gente es idiota total. Mira, un banco. Descansado tumbándote en la cama de tu alojamiento, sentándote en los bancos situados. Vale. Me gusta guardar al lado de los bichos estos, ¿eh? Me da confianza, la verdad. Vale, pues todavía todos los PM. Uy, materia morada. Vigorizante. Vale, pero ¿me la puedo equipar como tal? ¿Qué? Okay.
aumenta la vitalidad máxima un 10%. Hostia, igual me quito, tío. Nada más que el elemento viento. Me quito el de viento, tío. Pongo este. De vigor. ¿Qué feo que tiene, tío? ¿Qué feo? No me ocuparía tampoco mucho de él, ¿eh? Porque vamos a tenerlo literalmente 5 segundos. Voy a acabar las materias de Sephiroth, ¿eh? No te deja cambiarlas. Pues nada. Vale. Quiero analizar a estos bichos, que no lo he hecho antes. Puedes ser el personaje que controlas durante el combate según te convenga en cada situación. Sin embargo, también puedes dar órdenes a tus aliados sin cambiar de personaje. Tal y como se indica a continuación. Vale. Pulsa cuadrado para que Sephiroth ataque a los enemigos cercanos con su Masamune. Manténlo pulsado para estar un ataque de largo alcance, vale. Enlazar un número determinado de golpes permite ejecutar ataques de progresión como danza de la espada tocada pulsando triángulo. Estos ataques se llenan la barra de límite siempre y cuando acierten su objetivo. Además, si utilizas una guardia del Masamune con R1 pulso cuadrado en el momento preciso, repelerás ataque de enemigo mediante parada. Ok. Vale, quiero... Espérate. Quiero cambiar al otro, tío. Quiero analizar a este tío. Los bichos. Vale. Es de gran tamaño que vive en zonas montañosas. Su aspecto es muy grotesco al tratarse de un cruce de varios insectos. Tiene la cola de 100 pies y ve perfectamente a su alrededor, incluyendo detrás de sí mismo. Para causarle fatiga, hace que vuele por los aires, ataque su punto débil con ataque elemental. Débil al hielo, ¿eh? ¿Es? Débil al hielo. Vale, pues... La voy a usar a Sephiroth, ya que lo tenemos aquí. Hay que abusar de él. Ataco. Tenemos hechizos, ¿no? Bueno, tenemos el hielo también con Sephiroth. Anda que no está roto el Sephiroth ni nada. Es el líder del grupo, lo que significa que lo controlarás al inicio del combate. Para cambiar de líder, accede a la opción ajustes de combate, el miembro principal, y luego elige un nuevo líder con triángulo. Ok. Perfecto. Vale. Vale, dame un segundo. Espera. Ahora vengo.
Vale. Volví. Hostia, ¿por qué estás todo negro, tío, de repente? Estás todo en más negro que su puta madre. Espérate. ¿Por qué está negro esto, tío? ¿Qué ha sucedido? Ahora, ¿no? Ahora sí. Hostia, ¿te pone cuánto llevas el capítulo? Hostia, queda aproximadamente una hora para acabar el capítulo. ¿En serio, tío? Eso está bien, que le ponga como... ¿Cuánto queda? Te pone aprox. Igual, lo pasas antes. Vale, pues nada. Vámonos. Barranco Gnipahelir. There's no way around it either. Just have to go through. Es que el puto Sephiroth es que es Dios, tío. Es que es puto Dios el... Pero si queda una hora para acabar el capítulo, yo creo que haré hasta que lo acabe. Sería lo suyo, vaya. Análisis. Vamos a analizarlo. Monstruo con aspecto de pájaro que vive en zonas montañosas. Debilidad aero, ¿no? Bueno, no tengo aero, tío. No tengo aero, efectivamente. Bueno, él sí que creo que tiene aero. Es que él tiene todo, ¿sabes? No es que tenga aero, es que tiene todo. Jesus Christ. Qué locura, tío. Tiene de todo el cabrón. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Una materia. Materia potencia ataque. A ver. Potencia ataque, ¿eh? Voy a usar bravura. ¿Y qué hace la bravura? Exactamente. Una magia que potencia ataque físico y mágico. Cuando ha vinculado con una materia supresora, protege de los efectos que reducen las dotes ofensivas. Ok. Materia potencia ataque. Pero tampoco me quiero quitar ninguna de las que llevo, tío. A ver, lo que podría hacer una cosa muy interesante, que es... ¿Qué punto está con esta, tío? Voy a usar fe. Ahora me he quitado la de piro, tío. Me la voy a poner aquí. Sí, la de piro. Igneo. Vale. Es una buena materia esa, tío, para no llevarla. O sea, la parte linkeada con la otra me sube el nivel de la materia. Pues está de puta madre. Mako Spring. It's beautiful. Yeah, but if we keep using Mako to power our homes, springs like this will disappear, right? What are you talking about? Who told you that? My dad. And the mayor, if you must know. Except the planet's huge. Mako will never run out, right? Naturally formed materia. And look at the size of it. Astounding. For the Mako energy to condense into something like this, it must have taken an eternity. I've always wondered, how does materia let you cast spells exactly? How did you ever get to be a soldier?
To put it simply, the knowledge of the ancients is sealed within each orb. That knowledge not only connects us to the planet, it allows us to tap into her power. That's how we can use magic. Or so they say. Really? Magic sure is weird. I know someone who'd be livid to hear you call it weird, or magic for that matter. I can just imagine what he'd say. It's an affront to science. Who? Hojo from Research and Development. His predecessor. El Hojo, tú. But him. ¿Te lo vimos en el remake? He is anything but. We should press on. Vale, hay algo por aquí que me interesa. Una materia o algún cofre o algo. Esta zona es un poco más amplia ya. O sea, engaña un poco porque parece muy grande y te limitan bastante el camino, pero es más grande que las que he hecho hasta ahora. Está en pasillo, vaya. Hostia, este es el que nos hemos encontrado antes, ¿no? Sí, el de la peonza. Claro, es que Sephiroth se lo pela, ¿lo ves? Ultratumba. Está rotísimo el Sephiroth, ¿eh? Joder. No veas. No. Pero cambia. No puedo cambiar. What? Se ha bugueado, tú. Se ha bugueado el man. Buena. Hostia. Ahora sí que podré pelearme, ¿no? Hostia, vaya bug. Más tonto. Al menos se ha quitado solo. Joder, es que está muy roto el Sephiroth, ¿eh? Es que está, vamos, rotísimo. Es que está, vamos, rotísimo el tío. No sé cómo va a capturar el juego el bitrate de Twitch. Normalmente mis streams se suelen ver bastante bien por eso. Pese al bitrate de Twitch. Pero. Miraros tampoco puedo hacer nada. Joder, estás en la mierda. Están ataques enemigos que no es posible bloquear poniéndose en guardia. Justo antes de uno de estos golpes aparecerá el icono junto al nombre del ataque, a modo de aviso. Vale. Ok. Estos eran débiles al aero, ¿no? El volador, digo. Claro, con Sephiroth, ¿quién cojones va a usar hechizos si ya revienta el dando básicos? Únicamente. Arriba. Qué bonito, ¿eh? ¡Buf! Joder. Vaya playita para echarse una... un baño, ¿eh? Típica. Heads up. Encéfalo bestia. Claro, mira. Básicamente me ha como parado el. Voy a usar a Sephiroth a saco, tío. Porque Cloud ya lo voy a usar en el juego base. O sea, en el juego base, voy a usarlo todo el juego. Sephiroth lo usarás en. Igual lo usas ahora y no lo usas más. Con lo cual.
Prefiero abusar de él. Vale, aquí abajo imagino que habrá así. Hay una batería. ¿Cuál te emboscan para en combate? Materia de área. A ver. Mete que la magia de la materia vinculada afecte a varios objetivos, pero reduce su potencia en un 60%. Hostias. Materia de área, ¿eh? Hay que darme esta. Meto esta. Estamos probando más que nada. A ver un poco las combinaciones que se pueden hacer y demás. Poco a poco. Consiste en probar ahora mismo. O sea, estamos en el punto de probar. Hay una materia ahí morada, tú. Hostia. Mientras estás en guardia con R1, puedes coordinarte con tus compañeros para ejecutar una acción sincronizada. Acciones sincronizadas dependen del personaje que estés controlando. Vale. Coño. Es que entiendo a bloquear. Más fuerte que los otros, ¿eh? Haga puntos débiles. Vale. Este me imagino que tendrá debilidad al aero. Pues claro, como es yo creo que al piro, ¿eh? Es que al aero. A ver. Sí, ¿no? Vulnerable. Sí. He pensado aero porque como vuela. Pero también tiros. Es bastante probable. No, es bastante factible. Era muy factible, vaya. Apagado. Vale. Me gusta que se llame Zu. El bicho. Omnipoción. Me llevo con los botones un montón. Me tengo que acostumbrar, tío. Además de los bloqueos, por ejemplo, me tengo que acostumbrar mucho a usar el botón que toca. Porque estoy usando aquí todos botones, tío. Y me acabo liando. Guardia crítica. A ver. Materia crítica. O sea, guardia crítica, perdón. Prolonga el tiempo de propagación para hacer una guardia crítica. Bueno, este me la pela bastante. De momento. Creo que no hay nada. Vale. Bueno, buenas tardes. No, lo lanza en las espadas, ¿verdad? Tengo que hacer ataque con el triángulo también. Para meter mucho daño. Claro, lo que va a estar guapo va a ser los jefes. Porque vas a tener que estudiar sus debilidades. Van a ser combates largos. Entonces al final son minions. Dejan de ser minions. Automágica. Batería automágica. A ver. La magia de la materia vinculada automáticamente. No, la verdad. No me apetece que use
magias. De forma random. Estoy consiguiendo, tío, un montón de equipo. Que ya verás como cuando acabe el flashback vas a tener... O sea, no vas a tener nada. Pero bueno, siempre es divertido sentirte poderoso por un tiempo. He visto algo. Materia astral. Estoy consiguiendo todo de materias, tío. Se nota que quieren que las pruebes. Vayas viendo un poco cómo son y tal. Dar cometa. Hostias. ¿Eres tú, Donald? ¿Eres tú, Donald? Vale, pues voy a usar... Espérate, voy a usar... Voy a usar esto. O sea, voy a ponerme esto aquí. Aquí. Y es nivel 2. Vale. Te parece que haya una habilidad que sea cometa. Solo falta Donald aquí, chaval. Solo falta el puto Donald aquí. Vale, esto será lo mismo que antes, imagino. Tío, no puedes mantener, o sea, no puedes darle L2 y si quieres salirte, volver a darle a L2. Sería más fácil. Creo que habrá algún puzzle de estos que el cable no llegue. Porque parece que está hecho para que en algún momento no llegue el cable. ¿Sabes? No, de hecho, no llega ahora. Tienes que abrir la puerta esta, ¿no? Para ser el inicio, tiene poca cinemática. O sea, tiene bastante gameplay, ¿eh? Ya sabemos cómo son estos juegos. Y tiene poquito cinemática. Bastante gameplay ya de primeras. Porque es por donde he venido, ¿no? Sí, sí. Vale. Habrá algún boss, me imagino, al final de la mazmorra. Llegues al núcleo del reactor. De hecho, este tema sonaba en el remake ya. Elixir. Vale. Ok. Ya tenemos un banco aquí. Yo ya me acordaba de los bancos, eh. Ahora voy a pillar el cofre primero. Elixir. ¿Hace de autosave esto? O sea, aparte de recargarte la vida de los PM. Creo que no hace de autosave. Diría que no hace de autosave esto. Uy. Va a venir boss. Wait. ¡Hostias! ¡Es mi padre! Get back.
Vaya diseñacos, tío. You said you wanted to be a hero. Voy a diseñar dos que tienes este puto juego, tío. Pre. Ya me metes la música clásica, ¿eh? ¿Cómo le saben, eh? ¿Cómo le saben a meterte la música clásica aquí, de repente? O sea, de repente. Te la meten en el momento justo, ¿sabes? Pelos de punta con la música, tío. Pelos de punta con la música, tío. Vale, es bastante duro este tío, ¿eh? O sea que yo creo que lo mejor es pegarte con... Bueno, me gustaría analizarlo, primero. O sea, desde... Nada más. En algunos combates, los enemigos cuentan con partes facturables que se pueden destruir para fatigarlos. Cuidar que ejecuten ataques poderosos. Vale. ¿Se acaba de comer? ¡Está comiendo! Ah, vale, vale, vale. Tengo que pegarle con Sephiroth. Vale, vale, vale. Ha dado un loro, de hecho. Vale, quiero analizarlo. Para usarle fatiga, le va a dar un agarre, libera a un compañero capturado, fractura sus patas cuando esté sujeto al techo, vale. Debilidades, fuego. Ok. Puta madre. Voy a aplicarle Pino Plus Plus. Vale, para varias fases. Va a estar en el techo ahora. Vale, tienes que darle las patas, ¿no? Me imagino. Tía, es verdad que tienes un teleport instantáneo con ese piloto. No me acordaba. Ya ves, qué guapo el combate, tío. Sí, señor. Sí, señor. Voy a aplicarle... Piro. Creo que le mete el piro, chaval. No tengo lo que le mete el piro. Con el piro, tío, literalmente te pasas el... Te pasas el boss, vamos. La tercera fase, me imagino. ¡Ah! Cuidado. Como por diseño, ¿eh? Qué guapada de diseño, tío. Sephiroth ya pueden utilizar la habilidad sincronizada Siga Cruzada. Ataca al guardián de materias con esta habilidad para tirarlo de lo alto del acantilado. Vale. Ok. No como habilidades comunes. Sin BMs. Lo que pasa es que con esto le... Pata posterior izquierda. Sí, vamos a darle. Que cuando le haces lo de quitarle al compañero que tiene agarrado, lo estuneas
súper, súper bastante, güey. O sea, los funcionas muchísimo. Vale, por lo que veo puedo usar. Este tío puede usar hechizos sin PMs. El Sephiroth. Vale. Vale, vale. Take it from here. Vale, qué boss más guapo, tío. Así se presenta un primer jefe en un videojuego. Nice work. Okay, hold up. Maybe I'm missing something here, but everything you've said makes Sephiroth sound like a stand-up guy. Well, he was. And now he's pure evil. Trying to kill everyone on the planet. Help me to understand this shit. Tell me something that'll really make my blood boil. Oh, I will. I will. Ante nivel. Hacia... a los pies. You wait out here, Tifa. No way! I want to go too. Please? Sorry, no civilians. Even if we weren't on a mission. Come on! Keep the young lady safe. Carry on. Me gusta ese tío que no hablan en todo el rato. Lo hace que seguirnos, básicamente. No hacen nada. You better keep me safe. Por no tener, no tiene ni voz. Imagínate lo triste que es. No tiene ni voz. No tiene ni voz, tío. Detrás tiene que haber algo, yo creo, ¿no? Ok. Aquí. Tú no entras. Te quedas fuera. ¿Será por aquí? Ah, no, pensaba que esto era una grieta. Didn't expect it to be all systems go. You'd think it'd be running at reduced output, like most last gen cars. And let me guess, villagers don't have a clue about this. Killing Shinra? Of course not. The company really needs to be more transparent. Tell that to the president. What exactly is the problem with this place? The people in charge. While most reactors are under the jurisdiction of urban planning, this one is overseen by R&D. Huh. Why do I suddenly have a bad feeling about this? Whatever you see here, you are not to speak of it. Oh, I won't. Uy, aquí se viene combate. Volver habrá combate. No te han puesto esta. No te han puesto ese escenario tan grande o para que no haya combate. Esto me recuerda bastante al inicio del remake. También es un reactor de un núcleo. Todos al final se parecen bastante. To your sword first. Esto me
Creo que lo veías en el Crisis Core, ¿verdad? De hecho, todo el poblado este que hemos visto y tal, al principio, estaba pensando que es de Crisis Core todo eso. Lo ves en el Crisis Core, vaya. Hojo, you are really something. De hecho, esto me suena del Crisis Core. Genova? Wasn't that... Mira, la sede del PP. Abre la puerta y está Feijóo. Válvula. Espera. No. No deja que mi espíritu aventurero, tío, florezca, eh. Siento tú triste. Tengo que mover al mando, eh. O sea, lo que dijeron al principio de generación, que el tema del mando iba a ser como muy... O sea, que ibas a notar como las pisadas y tal, lo hace muy pocos juegos. Este lo hace bastante bien. Todos los gatillos también. Se nota que los juegos que están hechos para Play 5 exclusivos tienen como más atención al detalle en ese aspecto. Como del DualShock y tal. Ahora, ninguno lo ha hecho como el Astrobot Playroom. Mira que ese juego ya hace tiempo que salió. What are you doing? These pods were built for the production of artificial materia. But Hojo repurposed them as incubators, cages for animals, and shields with Mako. To birth a new breed of monster. But he didn't stop at animals. Oh no. There were other subjects. Look. Espada al cabrón, que no hace falta ni acercarse. A 2 metros hace pum. Muerto. Human. Eventually, we went back to the inn. But when we got there, Sephiroth locked himself in his room. The mayor had been looking forward to having dinner with bona fide soldiers. So, he didn't take the news too well. Dad had to put up with his belly aching for hours afterward. Huh?
Must have sucked. But what about Sephiroth? What happened to him? He left. Didn't tell us all where he was going. O sea, después de la misión. La puerta. Me hace gracia porque ha salido corriendo. Bueno, corriendo. Con una velocidad bastante acentuada. Y vuelves a abrir la puerta. Hola, alcalde. ¿Cómo estás? As he was heading for Shinra Manor, and he acted like I wasn't even there. Busy, I suppose. Vale. Looking for Sephiroth? He just left. Ahora me decía pasear. Posible. Sephiroth. I did see him leave a little while ago. He's holed up inside the mansion. Something's been off ever since he came back from the reactor. Too much exposure to Mako? Then we ought to bring him some medicine. Vas a pegar con él y vas a tener que perder. Lo que creo que pasa en muchos juegos. Diga, pelea que tienes que perder o algo así. ¿Por qué vas más lento que la policía vecinal? Entiendo. The company used to conduct research there, back when they were still a small manufacturer. Even so, the rent on that plot was basically what kept the village afloat. Well, here we are. What now? I mean, the whole place is pitch black. You think he's sleeping or something? What if he's sick and needs our help? Him? A little Mako poisoning isn't gonna hurt a living legend. No estaremos en la mansión Spencer. Por algún motivo. De repente vemos ahí a Leon y. Y Jill. Took a look around the place, but Sephiroth was nowhere to be seen. Puedo ganarme el jarrón, tío. Lleva dispuesto a ello. Pero eso es muy mansión, o sea, es muy mansión Spencer, ¿eh? Me ha recordado mucho a la mansión de Resident Evil. Diseño con la como con el la subida esta, las los laterales con las habitaciones. Aquí imagino que es donde Sephiroth hizo el click y pasó a ser lo que conocemos en el remake. Esta puerta la puedo abrir. No, ¿verdad? Con llave. Vale. Excavated from a 2000-year-old rock layer. A life form in stasis. Professor Gast named this life form Genova. MEGL 77-1977. Genova. Verified as an ancient. MEGL 913-1977. Genova project approved. So, they named the life form Genova. And
once they understood what she was. They grew ambitious. Hey, Sephiroth. O sea, que fue creado, básicamente, para fines... ajenos a él. He stayed holed up in the basement. Reading, reading, like a man possessed. El séptimo día. We got Genova. A locked reactor door. The name of Sephiroth's mother. An ancients. Screw it. Racking my brain's not gonna get me anywhere. May as well just ask the guy. Si no, dejarse la espada no es muy buena. No es muy buen. Pensamiento. Ah, Cloud. I've come across the most fascinating passage. The specimen found in strata dating back 2,000 years smiled with what could only be described as ethereal grace. Though the truth eluded me at first, I later determined that she was an ancient, or a steward of the planet, as they are referred to in legend. She needed a name, and so I dubbed her Genova. The Genova project was approved soon after. A bold initiative to resurrect the long-dead ancients. And resulted in my conception, or rather, my creation. The crowning glory of Professor Gast's wondrous experiment. He created you? Muy buenas, Ruth. Bienvenido, tío. I should go. Mother is waiting. Hey. Hey, hold on. Estás como para decirle a Sephiroth que se calme, que te mete una hostia que te destruye la espalda. Keep asking myself, why couldn't I have come too sooner? If I had, maybe I could have saved the village. Or tried, at least. Hostia, vale. O sea, él fue a por la aldea, ¿no? Hostia. Vale, vale. Hostias, esto ya es más heavy, ¿eh? Esto ya es más heavy, sí. Sí, de hecho, estaba pensando... Hostia, Nibelheim no salía en Kiss's Core, ¿eh? Y la... Bueno, y el todas las cápsulas de... Con los bichos ahí dentro y tal. Es del Kiss's Core. Ya ves.
Pero bueno, déjame moverme un poco por donde quiera. Estas dos horas que llevo, 2 horas y 20 de juego, me parecen una lección de cómo presentarte un videojuego. A nivel de historia, a nivel mecánico y a nivel de todo. Me parece una introducción sencillamente sensacional. No hay mejor manera de empezar un videojuego que así. Estas primeras 2 horas. La madre supongo que habrá muerto, ¿no? Se la va a cargar, vaya. Ah, no, aquí. Yo estaba yendo para allá, tú. A la puerta. Vale, por aquí. Fotógrafo. Oye, me voy a morir. Sí. Y le sudo la polla a mí, a ti y a su puta madre, si vas a morirte. Fotógrafo random. Hold on, I'm coming. Hostia, tengo que dar. Vale, pero si no puedo ir por aquí. Ah, tendré que darle la válvula esta o no. No, no. Sí, pero no. ¿Cómo doy la vuelta? ¿Ahora? Porque esta puerta está cerrada. Ah, vale. Ah, se abre. Sabemos que va a morir tu madre. Cloud, no hay nada que hacer ya. ¿Ese tío? ¿Es Sephiroth? Oh shit. Debe quedar poco, ¿no? De capítulo 1. Lo dejaré cuando lo acabe. Hostia.
deja a nadie vivo, tú. Hostia, ¿están duros, los gatillos? Madre de Dios. Pues mi abuela no se lo pasa, ¿eh? Vas a llegar que van a estar todos muertos ya, ¿eh? Cuando tú llegues, ya no habrá ni Dios. Si fuese el 16, verías la cabeza colgando. O sea, como el trozo de cabeza ahí. Pero no lo pueden poner. Piel de puta gallina, tío. Piel de gallina, tío. Joder. I followed Sephiroth all the way back to the reactor. Dad and I had gone there to hide. When Sephiroth showed up, Dad decided that he was going to confront him. It was Sephiroth, wasn't it? He did this, didn't he? Sephiroth. Soldiers. Mako. Shinra. I'm sick of this. I'm sick of all of this! ¿Tú crees que los padres tengan la misma edad que los hijos? Esto de que parezcan colegas en vez de padre e hijo. Bueno, en el caso de Cloud, madre e hijo, y en el caso de Tifa, padre e hija. Poseído realmente, ¿no? Como lo focus en madre, voy a ti. A ver, es que ¿dónde ibas también? Quiero decir. Thank you.
Sí, no, esto es bastante violento, la verdad. El tono sobre todo es como muy oscuro, tío. ¿Cómo hace la forma de las alas, de Sephiroth? Los tubos esos, Es cine. Efectivamente es cine. Mother, together we will reclaim our world. And I know exactly how we can do that. The promised land. Sephiroth! Mother. They have come again. The ones who robbed you of the planet. Your planet. But there's no need to be sad, Mother. Because I'm here for you. Es como un autómata, Now and forever. Es como uno de esos bichos del Steel Rising. Como autómatas. Esa no era la madre, ¿no? Es esta. Esa era un autómata. You killed Tifa. My village. My home. ¿Cómo se ríe? They were mine by right. This planet too. For I have been chosen. I believed in you. No. Not you! Whoever the hell you are! Ojalá un combate, tío, aunque pierdas. Un combatito así... de gratis. Terminado el capítulo, ¿no? And that's the last thing I remember. The rest is a blank. The hell it is! What happened? It was all over the news. I remember watching it with my mom. They said he went missing during a training exercise. But then the story changed. A couple days later, they started reporting that he was killed in action. Yeah, that was it. The news outlets are nothing but Shinra mouthpieces spewing propaganda. Only dumbasses believe that shit. Question. Does that make me a dumbass? I didn't say. Porque hay cosas que están como traducidas mal. Hay un momento en el capítulo 1 que dice no sé qué personaje dice no sé si lo dice o esto mal, o sea, dice Cloud y la traducción es uy, no sé, algo extraño. That, what I meant was, screw Shinra for manipulating honest folks. It doesn't matter what they said back then. Sephiroth was in Midgar. Pasará como en el, o sea, habrá pasado como en los yakuzas, que habrán traducido del japonés. Don't know about alive so much as around. O alguien en los yakuzas. Why come back now? After 5 years, doing who knows what? Because he wants to finish what he started. He wants to reclaim his birthright and rule over the planet with Genova at his side. After 5 years?
Not to sound like a broken record, but it's really bothering me. Well, what's bothering me is all this crack. Cuando vas a arreglarte el brazo derecho. No tener una puta minigun como brazo. Excuse me. Guess the travel or something really did a number on my back. Feels as stiff as a board. Let me take a look. Wow. You weren't kidding, were you? Let's get you back to the room. Sí, si no, ya vive con eso, pero que no es nada práctico. No amount of guesswork will get us any closer to the truth. So how about we give our heads a rest? ¿Cómo juega a Stellar Blade? Claro, es que si no, no puedo jugar a Stellar Blade con solo una mano. Sweet dreams. See you tomorrow. Vale, todavía no hemos llegado al mundo abierto. Supongo que llegaremos mañana. Hey, Aerith, you awake? Barely. Why? Was wondering, what's Cloud been doing these past 5 years? Where's he been? And you're asking me this? Just had a feeling you'd know. Probably did at one point. All that stuff was taken from me, though. Or maybe erased? By whispers? Yeah. Maybe that's why. Why what? Se han hecho la clásica de Villa Crepúsculo. La clásica. Lo vale los recuerdos. As far as I know, Cloud was never in Nibelheim 5 years ago. Te presento a Roxas, a Eris. Podéis ser grandes amigos. Para defenderse está de puta madre. Míralo, el perrete, el Red 13, ¿no? Cloud, you up? Vale, pues yo creo que lo dejaremos por aquí. Ah, pero el capítulo se ha terminado como tal, ¿o qué? Quedan aproximadamente 5 minutos para acabar el capítulo. Pues. Tío, esto de que queda. De ponerte cuánto queda para acabar algo. Tienen muy pocos juegos, eh. Se vendió al principio de la generación como que. Tal. Y lo tienen poquísimos juegos, tío. Mira que es va de puta madre. A ver cuánto te queda de. Sorry. De capítulo. Nope. What's going on? O por dónde estás yendo y demás. It's nothing, really. There's just something I need to ask you. So, can we talk? Sure. Great, but not here. Follow me. Tifa, que te conozco, eh. Ahora enfocarnos, Tifa. Ahora enfocarnos. Después. Misterio. ¿Será la Tifa de verdad? ¿Será alguien enviado por alguien con algún plan siniestro?
Pero claro, en teoría Tifa ha muerto. O sea, murió en el... En Nibelheim, vaya. Do you think Midgar's over there? Anyway, there's something I need to ask you too. Shoot. That night, 5 years ago, at the reactor, I saw you lying there. Saw your wound and all the blood. I figured it was too late. Yeah? Wait, what are you implying? That I died? That I'm some kind of imposter? Es como demasiado rebuscado, ¿no? Tal vez. Como que sobrevivió y ya está. Tampoco hace falta buscarle más... más historias. I can't believe I'm having this conversation with you. But here we are. Here, look. My scar, that proof enough? After you left, Zangon found me. He's the one who brought me to the clinic. He risked his life carrying me out of the reactor and down the river. Wasn't just him, though. There's the doctor who operated on me all night, and the nurses who looked after me for days on end. I'm here now because they were there for me then. And where were you again? In fact, where have you been this whole time? For 5 years! You know I can't tell you that. Of course you can't. Sorry, I just need some space. Qué bonitos son los escenarios, ¿eh? Los que hemos visto hasta ahora, los pocos que hemos visto hasta ahora. Joder. Tela. Pick up where we left off, like nothing had changed. But I guess I was wrong. Guess so. I was so happy to see you again, but maybe I shouldn't have been. No. El Barret ahí, de pie. Habéis peleado. We have enough problems as it is. Copy. Night. Tomorrow is another day. Uy, me cae este tío, ¿eh? Solo por ser un perro gigante. Vale, pues mira. Capítulo 1 superado. Hostia, qué bonito es el juego, tío. Jesús. Vale, pues... por el momento que esté para dejarlo. Solo la partida automáticamente, perfecto. De puta madre. Vale. Pues lo dejaremos por aquí. La verdad, no hay una forma mejor de presentarte un juego que estas primeras 2 horas y media, 3. La verdad, estoy súper, súper, súper contento con cómo está yendo el tema. Así que poco más que decir. Lo dejaremos por aquí y ya mañana continuaremos. Así que nada.
Vaya bien, cuídense. Me voy a cenar, que tengo mucha hambre. Adiós.